estamos arrancando otra emisión de nuestros alumnos, donde precisamente son ellos las estrellas. Estoy muy contento porque están aquí con nosotros en el estudio los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Ahí están ellos. Pero quiero presentarles a cada uno para que sepan, los conozcan. Y bueno, ya sobre la marcha nos irán platicando pues este tema tan interesante, donde pues a lo mejor por ahí vamos a tener que abrir el cajón de los recuerdos y sacar algunas, hacer algunas añoranzas. Pero bueno, vamos hasta el otro lado. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Mauricio. Ok, ¿el que sigue? Dylan. Ok. Andrea. Melissa. Bueno, y aquí a mi lado nos acompaña la profesora. ¿Usted qué materia imparte, profesora? Perfecto. Oigan, chicos, ¿están ya de qué grado son? De tercer año. De tercero. Y yo quería asegurarme porque pues ustedes ya están un paso adelante, ¿verdad? O un paso afuera casi casi, ¿no? Pero antes que nada, me gustaría que recordaran, ese primer día, que fue hace mucho ya, ese primer día cuando estaban ustedes a punto de entrar a su plantel, el primer día que iban a la secundaria, ¿se acuerdan de ese día? ¿Quién nos quiere compartir? A ver, por favor. Pues, recuerdo que el primer día que entré a la secundaria, pues, estaba muy emocionado porque, pues, de pasar de convivir con los compañeros que tuve 6 años durante la primaria, pues era conocer nuevas personas y otro tipo de sistema educativo, porque pues en la primaria tenía un solo maestro y ahora tendría varios, entonces no sabía a qué me iba a enfrentar o algo así, y pues fue muy divertido, la verdad. Les pregunto porque cada uno de nosotros tenemos diferentes manifestaciones. Yo, por ejemplo, me costaba trabajo dormir, ¿no? Estaba nervioso, ¿no? Cada quien. ¿A ti cómo te fue? Cuéntanos. A mí mi primer día fue algo divertido, pero a la vez me sentía muy nerviosa, porque convivir con niños más grandes que yo, y en la primaria pues yo me sentía grande. Acércate un poco más tu micro. Yo en la primaria me sentía más grande que los de primero, pero ahorita iba a ser el más pequeño y como que me sentía un poco nervioso, pero ahorita ya me siento bien porque ya voy un paso de salida. Yo recuerdo que mi maestra de sexto año nos dijo que iba a ser muy extraño el cambio, porque de ser los más grandes de la escuela íbamos a pasar a ser los más pequeños. Entonces tenía muchos nervios, aunque el primer día fue extraño porque al lado de la secundaria estaba mi primaria, a la que asistí por 6 años, y pues había unos amiguitos que conocía, pero aún así tuve que conocer nuevas personas para poder socializar mejor. Pues mi primer día yo recuerdo que fue también emocionante. Bueno, yo sentía muchísima emoción por ir, pues es que no conocía a nadie, todos eran extraños en ese momento, todo el mundo estaba callado. Recuerdo, pero no sé, a mí se me hizo que era un nuevo comienzo, una nueva etapa de mi vida, y pues sería oportunidad para hacer amigos, estudiar y aprender nuevas cosas. Indudablemente cada generación, profesora, es distinta, cada generación enmarca diferentes características, en particular este ciclo escolar que se está cerrando, ¿qué recuerdo le trae, profesora? Uno dice cada generación es completamente diferente. Yo tengo el gusto de estar hace 3 años con ellos, cuando tenía 38, y llevo una escuela pues diferente a todas, cada una tiene sus particularidades. Sin embargo, donde en todas las escuelas que tenemos, yo creo que en el sistema, en todas vamos a encontrar diferencias, pero finalmente se diferencia cada una en que encontramos cosas positivas. Encontramos la juventud, la adolescencia, con ese ímpetu de querer aprender, de querer socializar. Tengo el gusto de que estos chicos son chicos de excelencia, son chicos talento. Eso todavía les permite a ellos pues hacer más fácil la estancia en la escuela, ¿no? Y esta generación sí es un poco difícil, sin embargo pues luchamos junto con sus maestros, con sus papás, con ellos, y estamos sacando el trabajo bastante bien. Y vemos unos chicos positivos, entusiastas, con ganas de decir, vamos al siguiente nivel, preparados,
con buenas opciones, creo yo. Perfecto. Y bueno, ¿por qué no hay que presumirlo, no? Ustedes, chicos, en este tiempo que han estado en la escuela, ¿cuál consideran que ha sido su desarrollo? ¿Cuál consideran que ha sido su carta fuerte, por así llamarlo? Por favor. Pues supongo que debería ser todas las experiencias que nos llevamos de compañeros, maestros y de todos los que conviven con nosotros o convivieron, y pues mantenerlas, recordarlas y disfrutarlas en ese momento. Pues ya. Muy bien, y ahora que lo mencionas, me gustaría que cada uno de ustedes recordara alguna experiencia agradable que hayan tenido en todo este tiempo. Seguramente ha habido, por así decirlo, alguna anécdota que nos quisieran compartir ustedes. Tú nos hablas de alguna experiencia. ¿Qué recuerdas tú en este tiempo que estuviste en tu plantel que te haya... El primer recuerdo bonito, agradable que tengas en este tiempo que cursaste? ¿Cuál te acuerdas? De un convivio de diciembre. Uh-huh. ¿Por qué te gustó ese convivio? Cuéntanos. Porque eso... Nos dieron 4 horas para convivir con nuestros compañeros. Uh-huh. Y disfrutar de lo que restaba del día de clases. Y pues, estando en la secundaria, era divertido no tener clases y no soportar a los maestros. Claro, claro. Sí, y aparte, pues estuvimos haciendo varias cosas, entre comiendo, conviviendo, disfrutando. Uh-huh. De varias maneras el momento. Y pues, eso fue lo que más. Perfecto. Que sigue, por favor. ¿Tú qué recuerdas? Yo recuerdo, pues, todos los momentos, porque todos los momentos que hemos pasado en la secundaria han sido brillantes. ¿Alguno en particular, el primerito, así que te llegue así a la mente rápidamente, de todos estos momentos que has tenido? El primer día. Ok. Porque fue el día en el que conocí a mis compañeros, que iba a durar con ellos 3 años, que iba a convivir, que los iba a soportar y... Así como son en la secundaria. Uh-huh. Iba a costar trabajo. Igual ese día conocí a mis primeros profesores. Y pues fue algo padre. Perfecto, gracias por compartirnos, por favor. El mío es un poco muy reciente. Uh-huh. Puesto que en la escuela hay una materia de artes que incluye todas las bellas artes, danza, teatro, música. Entonces, desde primer año hemos estado practicando danzas que la profesora nos ha estado enseñando. Bailamos de diferentes estados, con diferentes vestimentas, y pues fue muy creativo poder conocer diferentes culturas. Y estas semanas hemos estado preparando un baile actual. El bloque se llama Baile Actual y preparamos una coreografía de hip hop que hace unos días presentamos, y vamos a seguir preparando más coreografías. Qué importante que tengan participación en las actividades que se van a salir. Por favor. Pues yo, uno de los recuerdos que más me causó gracia o más voy a extrañar de la secundaria fue que en español hicimos la obra de Romeo y Julieta, ¿no? Pero a algunos hombres pues les tocó ser de Julieta, y de hecho también a mí esa vez creo que me tocó ser Romeo, de hecho, y fue raro hacer la voz, el papel, caracterizarlo, todo fue... ¿Cómo te sentó? Te preguntaba que si nos compartía este momento, porque seguramente en algún otro plantel los chicos hayan experimentado una situación común donde digan, híjole, yo no puedo representar tal papel, o yo no quiero, o no me gusta bailar, o me da pena hacer esto. ¿Cómo hace uno para vencer este obstáculo? ¿Qué le recomendarías tú? Pues yo recomendaría que primero uno tiene que prepararse mentalmente, pensar que pues hacer el papel del sexo opuesto, bueno, es incómodo, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Porque nos va a beneficiar, tú sabes que esto te va a beneficiar, en vez de afectar, pues tú adquieres experiencia y, ¿cómo decirlo? A uno también debe disfrutar las cosas.
tratar de divertirse. Y es muy importante disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo. Yo creo que es la base de que lo que hagas lo hagas con gusto, ¿no? Oigan, chicos, ya que lo mencionabas también, me gustaría preguntarles de manera personal, ¿qué creen ustedes que van a estallar más de todo este tiempo que han compartido? ¿Qué vas a extrañar más de la escuela? Ah, pues obviamente mis compañeros, que pues he convivido con ellos 2 años. Bueno, porque estaba en otra escuela. Ok, a ver, cuéntanos. Entonces, cómo fue este cambio cuando tú llegas a un... Supongo que te incorporaste ya en segundo año, ¿no? Ahí sí, estamos. Segundo año. Ok. Supongo que te incorporaste ya en segundo año, si es correcto. ¿Y cómo fue? Platícales, porque así como tú, seguramente algún otro chico vivió esta experiencia y me atrevo a pensar que no fue muy fácil, ¿verdad? No, pues yo estudiaba igual en una escuela técnica, pero era de Tlaxcala, entonces como mi papá trabajaba aquí, nos queríamos venir para acá. Entonces pues busqué una escuela que igual fuera técnica y pues estuviera cerca. Al principio no me quería cambiar porque pues pensaba, ¿qué voy a hacer? No conozco a nadie, claro. Voy a extrañar a mis amigos y así. Pero pues ya después de que mi mamá me obligó, pues tuve que hacerlo y fue una experiencia diferente porque son diferentes ambientes, claro. Los que se viven allá y aquí es muy diferente, entonces después de acostumbrarme pues ya estuvo muy relajado y la verdad estuvo demasiado bien y sí, estuvo. Qué bueno. ¿Qué vas a extrañar tú? Cuéntanos. Yo voy a extrañar pues todo lo de la secundaria, ya que la secundaria me ha reforzado mi actitud. Acércate un poquito, eso. Mi manera de ser, todos mis aspectos que beneficiarían a futuro. Ok. Yo también voy a extrañar mucho a mis compañeros y todas aquellas experiencias que pasamos, ya sean proyectos, en clases libres, en recesos, porque en especial en la clase de español, la profesora, tuvimos la misma profesora por 3 años. Okay. Entonces con ella realizamos diferentes proyectos y en ellos nos hacíamos, compartíamos muchas ideas, mucho aprendizaje y pues en realidad son personas que siempre las voy a llevar en el corazón. Gracias, por favor. Yo también, tanto amigos como maestros, ya que ellos pues fueron los que nos apoyaron durante este transcurso de la secundaria y aparte te van enseñando sus experiencias que ellos ya vivieron en parte y bueno, ese es un aprendizaje también que lo vas a llevar o te va a servir para toda la vida. Claro. Han venido algunos compañeros de ustedes que nos hablan acerca de que han participado en concursos de escolta. Hay algunos chicos que han participado en concursos de escolta. Hay otros que nos han comentado. Ahí estamos. Okay, a ver, pueden ver una vez más. Está fallando nuestro micrófono. Perdón, ahí estamos. Perfecto. Les comentaba que algunos chicos que nos han acompañado nos platican de concursos de escolta, nos platican de actividades de robótica, de premios. ¿Ustedes han tenido participación desde su plantel en alguna actividad extracurricular? Cuéntenos, por favor. Hace poco, en la escuela, realizamos un concurso de carros impulsados de cualquier manera por parte de los laboratorios de tecnología, en los cuales tú tenías que crear algún automóvil que caminara o se deslizara por medio de algún instrumento, ya sea el aire, hicimos un robot, le quitamos la carcasa a un carro para que se transformara y cosas muy... muy expertas que poco a poco nos enseñaron a realizar. Bueno, en mi caso, hace varios meses concursamos en la escolta. Para mi parecer nos fue muy bien,
pero no ganamos entre los primeros lugares. Yo les puedo compartir eso. Ah, pues también tuvimos un concurso de cuentos que hablaran sobre temas en específico. Y de hecho yo participé en la clase de español con un cuento. Y la maestra me apoyó mucho, me dijo que estaba muy bien redactado mi cuento. Y pues sí participé, pero pues sí fue un buen cuento, pero no fue de los mejores. Pero fue divertido redactar uno. Bueno, es que también lo comentábamos, no solamente es la cuestión de siempre ganar. Se dice por ahí que a veces, aunque se pierda, también se gana. Y eso que les queda la experiencia de que quizá no fueron los resultados que ustedes esperaban, pero al final del día tienen esta experiencia que nos pueden contar y nos pueden transmitir también a los demás compañeros. Por acá, ¿qué nos tienes que comentar? Pues... también otra experiencia de talleres de tecnología, nuestro taller de ofimática, los de tercero, los que estaban en tercero en ese entonces, ellos hicieron una feria donde pusieran, bueno, enseñar lo que hicieron. De hecho, el proyecto era hacer tu propia empresa, entonces ellos hicieron productos con todo y el logotipo, los souvenirs, y a los de primero en ese entonces nos tocó exponer lo que habíamos hecho. Nos había tocado hacer algo innovador. Bueno, yo expuse hice un molino que estaba hecho, bueno, funcionaba con energía solar y por medio de las celdas giraba y era muy creativo. No, me parece que sí, qué bueno, decía yo, que puedan desarrollar estas habilidades. Oigan, chicos, ya nos comentaron su experiencia al inicio, un poquito de lo que han transcurrido, pero yo quiero preguntarles algo y para que lo vayan pensando. Ustedes, ¿qué le dejarían a su escuela? Ustedes ya van de salida. ¿Qué les dirían a los chicos que van en primero, que van en segundo? ¿Cuál sería su mensaje para esas generaciones que vienen detrás de ustedes? Pues que siguieran esforzándose y que no se desanimaran y que siguieran, si les gusta estudiar o bueno, más que nada, aunque les guste o no, pues lo necesitan, ¿no? Hoy en día está muy difícil conseguir algo sin estudios. Y pues que siguieran adelante para poder ser alguien a futuro. Sobre todo lo que mencionas, va a ser mejor si les gusta. Si logran encontrar el gusto al estudio, creo que va a ser más fácil, ¿no? Por favor. Pues en mi caso yo les diría que siguieran adelante, que nos tomaran como un ejemplo a seguir porque eso somos, porque somos de tercero. Y pues que no copiaran las malas formas que somos, sino la buena, porque es lo que más resalta de nosotros. Muy bien, por favor. Yo les diría que disfrutaran cada momento que pasen, porque el tiempo no puede ser regresado, y que piensen antes de actuar, porque las decisiones no se toman dos veces. Hay que pensar muy bien lo que vamos o vayan a hacer. Y pues eso, que disfruten, que vivan cada momento como su parecer. Qué padre y qué bonito, porque sí, ciertamente el reloj sigue su marcha, ¿no? Por favor. Pues yo les diría que, bueno, por mi experiencia, en segundo, no se relajen. Sí está bien disfrutar y todo, pero también echarle ganas al estudio, porque uno ya en segundo ya te acostumbras a la secundaria y todo, y ya dices, todavía falta mucho, pero ya uno cuando llega a tercero es la carga del examen y es más presión. Claro, y sobre todo qué bueno que lo comparten ustedes, porque a veces cuando los profesores o los adultos les dicen, como que ya no nos gusta mucho, ¿no? Profesora, pues ¿cómo ha escuchado estos mensajes de los chicos? A mí me es grato de verdad escucharlos de su propia voz, porque lo comparten con sus demás compañeros, ¿no? ¿Pero qué le parece a usted la participación de sus jóvenes? Fantástica, realmente los felicito, jóvenes. Tienen una visión de las cosas muy clara, un manejo de su lenguaje creo que bastante bien, y eso, insisto, es proceso de 3 años de
de estudio. 3 años de estar con sus maestros, escuchando consejos, trabajando día a día en ese ambiente de respeto, de tolerancia, de decir, vamos a respetarnos, vamos a trabajar, porque como dicen ellos, el tren de la vida no espera. Si nos bajamos del vagón, ya no subimos. Entonces, me encantan los conceptos que tienen, están muy claros en ellos, saben lo que quieren, y de hecho esto se ve reflejado en la actitud que tienen día a día, porque las escuelas pregonamos valores, pero los valores no se pregonan, los valores son un modo de vivir, y en ellos se refleja en todas las actitudes que tienen de valores, de respetarse, de tolerarse, de ir hacia adelante siempre, de disfrutar, de equilibrar. Yo les digo, equilibren su vida entre el juego y entre el estudio, porque tampoco se vayan a los extremos, los extremos son malos. Sin embargo, insisto, creo que van bien, y yo sí les auguro un excelente futuro, mucho éxito en lo que viene para ellos. Son un ejemplo para los primeros, para los segundos, son un ejemplo a seguir, y son un buen ejemplo a seguir, todos y cada uno de ustedes. Definitivamente que los felicito, y la escuela, sin lugar a dudas, sus compañeros, sus maestros, directivos y sus padres también, porque no voy a decirlo, todos se sienten muy orgullosos de ustedes. Chicos, pues yo les comentaba al inicio de este programa que el tiempo en televisión pues se va volando, ¿no? Y estamos llegando ya a la recta final de este programa. No sin antes, por supuesto, pues dejarles las cámaras y micrófonos para que, si así lo desean, pues les hagan llegar algún saludo a sus familiares, amigos, compañeros, profesores, la mascota, quien ustedes gusten, ¿sí? Empezamos de aquel lado, por favor. Ah, pues me gustaría a mí mandarle un saludo a todos mis compañeros, a mi escuela, a mis maestros, y a todo el mundo. Ah. Okay, muy bien, por favor. Yo les quiero mandar un saludo a la familia Quintanar Castelán, que... qué padre, ¿no? Muy bien, por favor. Un saludo a toda mi familia, al Salón Tercero D de la Escuela Secundaria Técnica número 38 y al Laboratorio de Administración Contable. Gracias. Yo le mando saludos a la familia Bonilla y Salcido de Michoacán, y también un gran saludo a mis compañeros, y creo que con esto yo espero que, pues... Bueno, nosotros que tuvimos la oportunidad de venir al programa, no solamente por tener buenas calificaciones, sino que pues yo les diría que se motiven más a cumplir sus metas, y no solo por no ser los aplicados del salón, no echarle ganas, sino que, bueno, se inspiren y sigan adelante. Perfecto. Profesor, ¿algún mensaje final, algún saludo que quisiera enviar también? Definitivamente que sí, para todos mis compañeros de la técnica número 38, es un placer y un gusto trabajar con todos y cada uno de ellos. Mis alumnos, todos y cada uno de ellos son especiales para nosotros, mis directivos, la licenciada Argelia Quiroz Zamora y sus directores, mi respeto y mi agradecimiento, y creo que hacemos un equipo de trabajo bastante bueno, ¿no? Definitivamente, en ese ambiente de respeto y tolerancia, que es lo que se pretende en todas y cada una de ellas. Gracias. Pues gracias a ustedes, chicos, la verdad es que celebramos tener chicos y chicas como ustedes, que pues están forjándose, y esperemos contribuyan a esta nación, eso es lo importante. Por supuesto, quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria de México, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas, a mis compañeros que están detrás de cámaras, a ustedes que nos hacen el favor de ver la programación de DGSTV. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Ahí están ellos. Muchas gracias y hasta la próxima.